dices: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y mire lo que dice el verso 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Bienvenidos a Amor y Restauración. Son tan amables, levanten sus manos juntamente con nosotros y démosle gracias al Señor en esta mañana. Y digámosle: Señor, tu misericordia es mejor que la vida, y nuestros labios te alabarán en esta mañana. Padre, recibe la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos en esta mañana. Por mí.
nombre alzaré mis manos. Alabando al Señor todos juntos. Es tiempo para celebrar nuestra libertad. Siempre viviré en ti, en ti, en ti.
alabarte, exalta en esta mañana, Padre. Y queremos más de ti, Señor. Deseamos más de tu presencia cada día. Vamos, pueblo de Dios, le invitamos a entregarse completamente a Él. Oh. Queremos
bueno, Señor. Dígaselo a Él, cánteselo a Él. Vamos, que se escuche, que no cese esa alabanza en este lugar. Oh, sacrificio de labios que confiesan tu nombre. Oh, queremos más de ti, Señor. Tu pueblo clama a ti, Señor. Tu pueblo en esta mañana levanta su voz. Tu pueblo unido, Señor, clama, porque desea más y más y más de tu presencia aquí en Houston, Señor. Queremos más. Hay un pueblo hambriento, Señor, que necesita y quiere más de ti, Señor. Queremos más de ti, más y más de ti, Señor. Queremos de tu unción, Señor, porque sabemos que en tu presencia somos renovados. Porque sabemos que en tu presencia hay libertad, hay sanidad, hay salvación. Oh, si alguien está enfermo en estos momentos, usted alabe al Señor, usted va a recibir sanidad. Reciba sanidad, reciba ese aliento de parte del Padre en estos momentos. Pero dígale a Él, queremos más de ti. Así como un bebé clama a su papá, a su mamá, le llora y le pide, también de la misma manera clamamos a ti, Señor, por más y más de ti, Señor. Queremos, dígaselo, cántelo, más de ti. Bueno, Señor, tú eres el Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible aquí está en este lugar. No se vaya usted de la misma manera en que entró. Conéctese, conéctese en esta mañana, le invitamos. Olvídese de todo lo demás, olvídese de lo que va a ser después. Vamos a enfocarnos en este preciso momento donde
juntos todos adoramos a nuestro Dios. Él se quiere mover, Él quiere tocar corazones, Él quiere derramar de su bendición, pero muchas veces quizás nosotros lo impedimos. Pero en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, removemos todo estorbo. Y si hay cosas que no podemos remover, remuévelas tú. Remuévelas, remueve todo obstáculo, toda cadena. Somos libres, lo hemos cantado, lo hemos declarado. Y ahora declaramos que tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que todo lo puede. Si usted puede levantar sus manos una vez más, no se canse por unos instantes más. Y le invitamos a que adore al Señor juntamente con nosotros. Te adoramos, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios del imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios es lo imposible. Yeah.
Gracias, Señor. A ese Dios de lo imposible hoy adoramos. Ese Dios que no nos falla. Ese Dios que todo lo puede. A ese Dios adoramos hoy. Y vamos a darle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores, al único Dios verdadero que todo lo puede, que es invencible, poderoso. Oh Dios, te adoramos en esta mañana, pero celebra con más estruendo, celebra, porque ese Dios es nuestro Dios. Gracias, Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendito tú eres por siempre, para siempre. A ti sea la honra, la gloria, el honor, la adoración es para ti. Nuestro corazón es tuyo, Señor. Gracias, Dios. ¿Sabes qué? En este mundo hay gente que nos decepciona. En este mundo hay gente que quedó huérfana, que quedó herida y quedó sola, que puso su confianza en alguien y le defraudó. Pero quiero decirte que el Dios Todopoderoso nunca te va a defraudar. El Dios que todo lo puede, Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Y te damos gracias, Señor, porque en ti sí podemos confiar. En ti, Señor, podemos poner todo nuestro corazón, nuestra esperanza. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Alguien podría decir aquí, pero con certeza en su corazón, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y luego dice, ¿de quién he de atemorizarme? Una de las cosas que más vienen al ser humano es el temor al mañana, el temor al fracaso. El temor a ver y luego si no pasa qué. Pero quiero decirte que Dios es nuestro defensor, Él es escudo alrededor nuestro, entonces no tenemos por qué temer. Dice que cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No sé si usted se sabe el verso que dice, que sigue, que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado. Aleluya. Pero para recalcar estos versos, esta semana estuve rumiando como lo hacen las vacas, que comen y luego vuelven a traer la comida para probarla otra vez, tienen dos estómagos. Pero hoy estuve meditando sobre Mateo 7, cuando dice, pedid y se os dará. Mira qué cosa más sencilla, pedir y se va a dar. Y entonces estuve escudriñando este pequeño versículo. Cuando dice pedir, quiere decir demanda. Fíjese, Dios nos invita a demandar de Él. Se oye como muy exigente, se oye como de una persona que no tiene temor, pero el mismo Dios nos dice, demanda de mí lo que necesitas. Y cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros y tenemos esa confianza en Él, podemos demandarle a Dios. Quizás hay alguien aquí que demande salud, hay alguien aquí que demande un esposo, una esposa, un hijo. Yo no sé qué es lo que necesitas, pero tú y Dios lo saben. Y nada más dice, demanda y se te va a conceder. Así de fácil. Pedid y se os dará. Y luego dice, buscad.
Y en el original de buscar es ruégame. ¿Sabe por qué a veces no recibimos, hermano? Porque pedimos una vez y nos decepcionamos porque Dios no nos contestó. Pero este verso nos enseña que sigamos buscando hasta encontrar. Porque tú vas a encontrar, porque Dios siempre, siempre, siempre va a contestar nuestras oraciones. Siempre, hermano, Él es nuestra garantía. Siempre, todo el tiempo que nosotros pidamos a Dios. Yo tengo algunas peticiones personales y sé que viene. Sé que viene, tengo la certeza y la garantía de parte de Dios que Él me lo va a conceder a su tiempo. Necesito madurar mi carácter, necesito madurar algunas cosas, pero viene, yo ya lo estoy disfrutando, yo ya le estoy dando gracias a Dios, yo ya me estoy gozando porque eso viene y también viene para ti, para cada uno de ustedes, eso que le estás pidiendo. Entonces dice que cuando habla de buscar, es en una, desde una posición de adorador, desde una posición de implorar a Dios. Ya no es como demanda. Fíjese, número uno, primero demanda. Pero tienes que seguir buscando en una actitud de adoración a Dios. Señor, yo ya te pedí, pero sé que viene Dios. Y te doy gracias. Y te adoro porque yo ya estoy viendo a través de la fe lo que te estoy pidiendo, Señor. Y puedo tener paz en mi corazón porque yo sé que tú estás trabajando en eso. Mientras yo te adoro, mientras yo te sirvo, mientras yo estoy procurando cada día buscar de ti, sé que eso viene. Y luego, no solo dice eso, voy en pedir y se os dará, buscad y hallaréis. Pero luego dice, llamad y se os abrirá. Y en el original, llamad es ser inoportuno con Dios. O sea, en la mañana, en la noche, en la tarde, a todas horas, sé inoportuno con Dios, porque de cierto tú vas a recibir lo que estás pidiendo. Tú lo vas a recibir. No te canses de pedirle, no te canses de adorarle, porque eso que estás solicitando de parte de Dios viene para tu vida. Así es que entendiendo este versículo y sabiendo que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros, yo le invito para que en esta mañana todas aquellas personas que tienen una necesidad, que tienen una petición delante de Dios, venga y oremos juntos. Así es que rápidamente yo les invito para que aquí unidos, solo aquellos que tienen una necesidad, que usted dice es que yo he estado pidiendo tanto tiempo a Dios por esto, por un hijo, por sanidad, quizás tú ya dices mi enfermedad. ¿Sabes que eso no te pertenece? Eso tiene que ser echado fuera. Dios quiere tu sanidad. Dios quiere que tú seas una persona que disfrute la vida sin todo ese medicamento, sin todos esos achaques. Él está aquí y nos escucha. Dios es un Dios personal, un Dios que nos ama y Él anhela ver el gozo en tu corazón. Pero sobre todas las cosas, que tengamos un corazón de gratitud a Él, sabiendo que de Él recibimos todas las cosas. Dice este canto, Dios de lo imposible. Sí, eso que te ha sido imposible a ti, sabes que Dios ya lo tiene. Así es que vamos a orar en esta mañana, porque Él dice, pedid y se os dará. Solamente pide. Pide, porque Él está aquí para dártelo. Él está aquí para escucharte. Buscad con adoración para Él.
diciéndole, Señor, gracias. Voy a invitar a los ancianos y a los pastores de la iglesia para que nos unamos a la oración de nuestros hermanos. Nos unimos en esta mañana, Dios, y usted que está ahí también en su lugar, yo le invito para que, como si fuera su propia carga, hermano, como si usted estuviera en la posición de aquellos que están necesitando de Dios una respuesta, ayúdenos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, sabiendo que tú escuchas la oración, Señor, la oración sincera, la oración con fe que sale del corazón, teniendo la certeza que tú nos escuchas, que tú nos amas, que tú nos abrigas, que tú peleas por nosotros, Señor, que tú haces justicia al agravado, Señor, al solo, al huérfano, al necesitado, Padre, al que tiene un corazón roto, al que se ha cansado, Señor, de la misma situación, pero tú tienes una respuesta en esta mañana. Oramos al Dios de lo imposible, al Dios, Señor, que nos abraza con su amor eterno, Padre. Te adoramos en esta mañana y te damos gracias. Sigue orando ahí, sigue pidiéndole al Señor con todo tu corazón. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Dios de lo imposible. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, Jesús. Tú eres fiel, Señor. Porque tú no te cansas ni te agotas. Oh, Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Quebrantamos toda posición en el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey eterno. Oh, Espíritu Santo de Dios, empieza a romper los yugos. Se rompen los yugos, Señor, las ataduras. Oh, Espíritu Santo de Dios, tú deshaces, Señor, las malas intenciones de nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos en esta mañana una mañana de victoria, de poder, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres poderoso, Señor, para obrar en cada vida. Se fortalecen las rodillas, toda migraña se va en el nombre de Jesús. Fuera de estos cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Señor, tú te mueves en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Padre. Gracias, Dios. No es Tú renuevas las fuerzas alcanzadas, Señor. Tú renuevas, Señor, una actitud de esperanza en ti, de fe, Señor. Tú acrecentas la fe en el nombre de Jesús, Señor. Oh, amamos, Rey eterno. Gracias, Dios.
Sí, Señor. Así es, Señor. Te amamos, Rey. Glorifícate, Señor. Glorifícate en medio de nosotros. Sé exaltado, Rey. Bendito eres. Deshace toda obra del maligno en el nombre de Jesús. Se deshace toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, tú eres fiel. Te adoramos porque tú escuchas la oración, Señor. Gracias, Jesús. Declaramos matrimonios unidos en amor, Señor. Se deshace todo pleito, toda soberbia en el matrimonio, Señor. Se deshace todo tipo de celo, de pleito, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, Señor. Sí, Señor. Oh, digno eres, Señor, digno eres. Tú eres fiel, Señor. Para siempre es tu misericordia, Señor. Te amamos, te adoramos. Sí, Señor. Bueno tú eres, Señor. Yo te voy a invitar que ahora tú adores a Dios. Adora a Dios, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo recibo en esta mañana, yo recibo en mis manos un milagro, Señor. Y yo te adoro, Señor. Al Dios poderoso, al Dios que me ama, al Dios invencible, Señor, yo adoro. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros. Te amamos, Rey eterno. No hay otro como tú, Señor. Adora un momento más al Señor y dale gracias. No seamos como aquellos leprosos que no regresaron, sino seamos gente agradecida a Dios. Y recibe a través de dar gracias a Dios, recibe en tu corazón paz. Recibe en tu corazón paz para esperar con tranquilidad, porque Dios lo hace. Dios lo hace en el nombre de Jesús, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Maravilloso eres tú, Señor, que tú peleas por tus hijos. Aquellos que creen en ti, Señor. Aquellos que esperan en ti, Señor. Y por eso, Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Porque sabemos, Señor, como dice tu palabra, que la unción rompe los yugos. La unción rompe todo yugo, Señor. La unción, Señor, Padre, hace que toda enfermedad se erradique, Señor. Que toda situación, Señor, se vaya, toda situación adversa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor. Porque nadie, Señor, nadie se ha compadecido de nosotros como tú lo haces, Dios. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos adorarte en esta mañana con todo nuestro corazón. Queremos darte gracias y exaltar tu nombre en adoración, Señor. Adore un momentito a Dios.
adore un momentito más al Señor. Gracias, Señor. Bendito tú eres. Ante ti postrado estoy. Sí, Señor. Te rindo mi ser. Así reposa en Dios. Dile. Sí, Señor. Atráeme, Señor. Vengo a tus pies. Gracias, Señor. Vengo a tus pies. Dile, a ti me rindo de todo corazón. A ti, Señor, el único que puede hacer todo. Gracias, Jesús. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Sí, Señor, a ti rendimos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, la rendimos delante de ti, Dios, porque en tus manos estamos seguros. Señor, tu voluntad en mí. Así es, Señor. Con tu gran poder. Gracias, Jesús. Muévete. Sí, Señor. Cumple, Señor, tu voluntad. Oh, sí, Padre. Sea hecha tu voluntad y no la nuestra, Dios. Gracias, Dios, te adoramos. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor. Sí, Señor. Así es, Padre. Oh, Señor, esperamos en ti solamente, Señor. Nuestra vida está callada en ti, Señor. A ti, Señor. A ti me rindo. Rendidos a ti. Te quiero conocer. Más de ti conocer. Te adoramos. Te adoramos. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Señor. Oh,
adoramos. Te adoramos. Te bendecimos. Te bendecimos. Digno. Señor, hemos proclamado tus virtudes. Hemos declarado que solamente en ti hay sanidad y la hemos recibido por la fe. Puede dar gracias un momento a Dios por su sanidad, porque por la fe hemos recibido sanidad. Nos hemos acercado creyendo que de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Por eso queremos darte gracias, porque tú has respondido a nuestras oraciones. Tú eres el Dios que responde. Tú nos dijiste: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y creemos que tú has abierto la puerta. Hemos entrado al lugar santísimo por la sangre preciosa de Jesús, Señor. Y ahora, con esa confianza que tenemos en ti, queremos suplicarte misericordia sobre nuestra nación. Bendecimos Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, bendecimos cada nación que forma parte de toda nuestra América. Bendecimos cada uno de los continentes, porque tu palabra dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y si tú lo dices, lo creeremos. Hay un pueblo que se ha levantado por todo el mundo proclamando las virtudes tuyas. Y nos unimos a ese pueblo. Nos unimos a la intercesión del cielo, a la intercesión de Jesús, que está delante del Padre orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y junto con el Espíritu Santo que está en nosotros, intercedemos. Y te decimos: misericordia sobre nuestras naciones, para que esto sea una oportunidad para que te conozcan. Oramos por Israel. Bendecimos la nación que nos dio a Jesús, que nos dio la Biblia. Bendecimos a cada misionero en cada parte del mundo. Que la palabra de Dios siga corriendo de continente a continente, de mar a mar. Hay promesa que en este tiempo derramarías de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Y estamos viendo una manifestación de tu gloria. Gracias. Gracias, gracias, porque tú estás con nosotros y por nosotros. Oramos por cada autoridad, oramos por nuestro presidente, oramos por cada gobernador, oramos por el Congreso, por el Senado, que se sigan abriendo puertas de oportunidad. Señor, cuando una puerta se cierra es porque una mejor se va a abrir. Y Padre, declaramos que habrá sabiduría en los que gobiernan, para dar acceso a las familias que están trabajando y que requieren, Señor, esos permisos de trabajo, que requieren esas residencias. Oh Dios, le cerramos la puerta a los delincuentes, a los que venden droga, a los que trafican con niños, que hacen tráfico humano. A ellos le cerramos la puerta en el mundo espiritual. Son expulsados. La tierra los vomita en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu justicia, tu reino, diga conmigo: venga tu reino, Señor. Venga tu reino sobre esta nación. Venga tu reino sobre nuestras familias. Venga tu reino sobre nuestra vida. En el poderoso nombre de Jesús. Decimos amén todos, hermanos. Apláudale fuerte al Señor ahí en su lugar. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bendecimos a todos ustedes en esta mañana. A los que nos están viendo online, los bendecimos también en el nombre de Jesús. Es un gozo verles en esta mañana. Le voy a invitar que antes de que tome su lugar, salude a unos 5 o 6 hermanos. Sé que ya estamos ahí en nuestros lugares, pero antes de que se siente, dígale: hermano, buenos días. Buenos días, iglesia del Señor. Es un gozo verles en esta mañana. Aleluya. Wow. Qué alegría estar aquí en la casa del Señor, en familia, con su pueblo. Bienvenidos. Muy bien, vamos en esta oportunidad a terminar este tiempo de adoración, honrando al Señor de lo que Él nos ha dado. El apóstol Pablo
cuando escribe a la iglesia de los Corintios, dice la Biblia que poderoso es Dios para que abunde en usted y en mí toda gracia. Hermanos, si el Señor nos dio al Hijo, ¿cómo no darle a Dios de lo que Él nos ha entregado? Hermanos, a Dios nunca le vamos a ganar el tema de dar. Si usted le da a Dios, Él va a multiplicar su esfuerzo. Si ocupa un sobre, nomás levante su mano. Algunos ya tomaron sus sobres, pero si a usted le falta tomar su sobre, hágalo. También tenemos la bendición de que podemos ofrendar en línea. Muchos lo están haciendo en línea y aún gente que nos escucha están participando de esta bendición. Lo importante es sembrar, porque si sembramos, la Biblia dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Usted es un repartidor. Declare conmigo: yo soy un repartidor. Pero dice la Biblia que hay quienes retienen y vienen a pobreza. Pero el alma generosa será saciada. Y usted es generoso en el nombre de Jesús. Porque si tenemos a Cristo, es natural que seamos generosos para la gloria de su nombre. Entonces, lo que usted prepara su ofrenda, también le queremos recordar, tenemos actividades muy importantes en los próximos días y comenzando desde el día de hoy. Hoy a las 4 se está cerrando un ciclo con el grupo de evangelismo. Están trabajando por ciclos, evangelismo a través de deportes. A las 4 hay lo que se llama la gran final. Tenemos un grupo de niños participando, un grupo de jóvenes. Y aprovechando a los hermanos que vienen el domingo en la tarde, les queremos recordar, no se va a poder entrar al gimnasio con tachones, porque el gimnasio lo han rayado. Hace poco se le puso el piso nuevo y obviamente muchas veces lo que no nos cuesta, pues no lo valoramos. Pero debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado, hermanos. Decimos amén. Entonces, si usted va a jugar, trae tachones, pues juega afuera, lo que quiera jugar. Ahí brinque, de maromé, lo que quiera. Pero en el gimnasio hay que traer tenis, los tenis que sean lisos para poder jugar. No queremos sentirnos con la pena, sé que o juega descalzo, uno de los dos, ¿verdad? Pero vamos a cuidar lo que tenemos. Vamos a apoyar entonces a este ministerio Sport Ministry. Bendecimos al equipo de hermanos que están trabajando en este ministerio. Algunos han contribuido de su propio bolsillo para aportar. Algunos hermanos que tienen negocios también han comprado camisetas, balones. Entonces, queremos apoyarles en este ciclo que se está cerrando, pero se abre también, obviamente, la siguiente semana. Lo están haciendo por ciclos, están invitados. Porque después, ellos a las 4 están haciendo esta actividad, a las 6 tenemos una actividad familiar. Diga conmigo: familia. Tenemos matrimonios, 5 signos vitales de un matrimonio saludable. Yo quiero tener un matrimonio saludable, hermanos. Y constantemente le digo a mi esposa: revisémonos. Porque, hermanos, no podemos estar confiados. Tenemos que estar siempre al día. Si afinamos el carro, le cambiamos aceite al carro, pues cuánto más darle una afinada a nuestra alma, ¿verdad? Entonces, le invitamos que no se venga usted solo. Invite a un vecino. La gente tiene necesidad de oír la palabra de Dios en el área de la familia. Entonces, a las 6 en punto, estamos acá en este lugar dando una conferencia más, los 5 signos de un matrimonio saludable. Entonces, están todos invitados. Tenemos las actividades después de esta semana, actividades regulares, lunes de oración. Todos los lunes hay oración en la capilla, en la noche. Después, el martes en la mañana, 10 de la mañana, la oración de todos los martes, las mujeres siempre intercediendo. Y también hermanos que están viniendo, hermanos hombres, están cordialmente invitados. El miércoles tenemos servicio general, 7:30. Así es que estaremos aquí nuevamente con la ayuda del Señor. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y también... estamos obviamente ya en el mes de septiembre. En el mes de octubre tenemos una actividad, pero muy importante, ya la tenemos en Facebook, ya está en la página de la iglesia. Es el Congreso de Mujeres Sabias. ¿Están aquí las hermanas? Listas para el Congreso de octubre, ¿verdad? Va a ser la primera semana de octubre. ¿Es primera semana o segunda semana? Ahí está la, no sé si está ahí la 6 y 7 de octubre. Van a ser un viernes, una noche poderosa, y luego el sábado en la mañana están aquí las hermanas y los hermanos también apoyando a sus esposas para que reciban palabra de Dios. Va a haber también conferencia para jovencitas, jóvenes solteras. Bien, hermanos, entonces son las actividades más importantes. Les invitamos que estemos orando por ellas para que Dios sea altamente glorificado. Bien, antes de tomar ofrendas al Señor, queremos saber si hay algún amigo, algún hermano que es primera vez que nos acompañe. Siempre tenemos gente nueva cada semana y es un gozo verles en la casa del Señor.
Así es que quisiéramos saber si hay algún amigo, algún hermano que es primera vez que nos visita, hágame un favor. Nomás levante su manita ahí para bendecirlo. ¿Habrá alguien que viene por primera vez en esta mañana? Sé que la mayor parte somos de casa. Si hay alguien que venga por primera vez, nomás hágale así para bendecirle en el nombre del Señor. Bien, entonces le voy a invitar, hágame un favor, vamos a estar de pie para presentar nuestra ofrenda. ¿Qué le parece? Los niños ya están en su clase, pero si algún papá todavía no envía a sus niños, tenemos clase para nuestros hijos en la sección izquierda. También van a pasar los de sexto grado a su clase. Ya tenemos un grupo de sexto grado. Salón de la esquina, ¿verdad? Yendo rumbo al gimnasio. Ahí está la mera esquina. Están ahí los maestros listos para darles la enseñanza. Y obviamente jóvenes, segundo piso y también adolescentes. Son dos clases diferentes donde Dios trae palabra para nuestros jóvenes. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias. Porque tú eres bueno y tu palabra dice, de lo recibido de tu mano te damos, con gozo, declare conmigo, con gozo, traemos ofrenda delante de ti en el poderoso nombre de Jesús. Puede traer su semilla aquí al frente, hay un canasto en la sección de atrás también, para que usted pueda traer su ofrenda al Señor y en lo que usted regresa a su lugar, salude a algún hermano que no haya saludado. Dime, Martín. Gracias. A ver si me corren la voz, maestros de jóvenes. Necesitamos un buen grupo de jóvenes para el siguiente sábado en la mañana, porque le queremos meter mano a una cerca que está en la parte de atrás, que hay que desarmarla. Como ya tenemos más terreno, hay que correr las cercas. Que se cumpla lo que dice Isaías, extiende el sitio de tu tienda, ¿verdad? Y invitamos también a los hermanos, a los papás, si pueden venir el siguiente sábado o puede venir entre semana. Tal vez usted no puede venir el sábado entre semana. Avancemos, hay que desarmar es una parte de la cerca. Tenemos más terreno para la gloria del Señor, lo anunciamos el domingo pasado. Y bendecimos a Dios por su generosidad, porque sabemos que cuando hay generosidad se activa más bendición en el nombre de Jesús. Entonces están invitados, mis amados, más o menos pueden hablar con el hermano Marquitos. Hay que traerse un taladro porque hay que meterle ahí, sacar unos tornillos con cuidado. Se va a usar la misma cerca porque esa cerca es nueva, solo que hay que correrla y queremos que usted nos ayude. Puede venirse con sus hijos unas 2-3 horas entre semana o el sábado para poder acomodar este nuevo lugar que Dios nos ha entregado. Muy bien, le quiero invitar en esta mañana para que continuemos hablando algunas cosas importantes que tienen que ver con este tiempo. Estamos en un tiempo glorioso, hermanos. Hablábamos la semana pasada y yo les compartí, fui muy honesto con ustedes, que por más de 35 años que conozco al Señor, bueno, ya van a ser 37 años, pero desde que empezamos a estudiar la Biblia, yo tenía ciertas inquietudes sobre el tema de los huracanes. Y bueno, salí de mi duda después de mucho tiempo cuando leí el libro de Job, que Dios los manda con tres razones. Y eso lo compartimos, ese no va a ser el tema de esta mañana. Y si usted no vino, pida el mensaje. Hay tres razones por las que Dios manda estas tormentas. Es por misericordia, para proteger la tierra. Si no hubiera huracanes, sería un caos el globo terráqueo. Pero también dice la Biblia que lo manda por azote. Azote es traer alineamiento, orden en la mente del ser humano. Y también porque el Señor quiere que usted y yo cuidemos este planeta. La tierra es nuestra. Diga conmigo, la tierra es nuestra. Y hermanos, la tierra no le pertenece al diablo. La tierra le pertenece al hombre. El hombre fue hecho para estar en la tierra. Y Jesús dijo que los mansos van a heredar la tierra. Así es que dijo el apóstol Pablo a través de el Espíritu Santo a través de Pablo que todo es nuestro, usted y yo somos de Cristo y Cristo es de Dios. Continuando con el tema de las señales de los últimos tiempos, hablé también el miércoles el tema de cómo Jesús advirtió a sus discípulos sobre el engaño. Es otra señal, no solamente los terremotos, asuntos en el mar, asuntos del clima, también hablamos del engaño. Dice que se iban a levantar muchos falsos profetas, falsos maestros, y a muchos engañarían.
Quiero que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Tesalónica, capítulo primera, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Déjeme le doy el capítulo. Aquí está. Capítulo número 4, versículo 13. Primero, la iglesia del Señor tiene una base que es la base fundamental del cristianismo. Se llama resurrección de muertos. ¿Qué estamos esperando usted y yo? Resurrección de muertos. Porque la resurrección activa un segundo elemento, nuestra transformación. Si hay resurrección de muertos, entonces viene la transformación del cuerpo glorioso de los que vivimos, dice Pablo. Primero es resurrección de muertos, eso lo dice Corintios. Después viene la transformación de la iglesia que va a estar de pie recibiendo con fe al Señor. No va a ser una iglesia amedrentada, no va a ser una iglesia miedosa, va a ser una iglesia poderosa, según lo dice Joel y lo dice el Señor Jesús en sus cartas. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de esta primera carta a la iglesia de Tesalónica, dice lo siguiente, verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Usted conoce personas que tienen familiares que están muertos y están en aflicción? Y les hacen ciertos rituales. Quiero pedir por mi padre que ya murió para que no esté en el infierno. Hermano, eso es un engaño. En la vida hay una oportunidad para no ir a ese lugar, es tener a Cristo. Si tenemos a Cristo, el infierno no es para nosotros, es para el diablo y para la gente que obviamente no conoce al Señor. Y Pablo dice que él no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, diga conmigo, si yo creo que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. O sea, esto es palabra del Señor, hermanos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya le dije, el primer tema es resurrección. La resurrección va a ser un detonante glorioso. ¿Se puede imaginar, hermanos, en la venida del Señor una cantidad de gente levantarse de los muertos y decir, aquí estoy? Hola, buenos días, aquí estoy. El susto que van a llevar una cantidad de gente. Este no es tema nuevo. Cuando usted ve los evangelios, en la resurrección de Cristo, dice que muchos santos se levantaron de sus tumbas y fueron a la santa ciudad y anunciaron la resurrección. Eso lo dicen los evangelios. Pues esto fue un anticipo. En la resurrección, yo creo que va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la humanidad tendrá que ser testigo, de el mensaje glorioso de la resurrección a través de la iglesia. Entonces, Pablo dice, aquí en esta primera carta, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí viene el tema de arrebatamiento. Pero el arrebatamiento no es para quedarnos en el aire. Vendremos con el Señor a la tierra porque el Señor va a establecer un nuevo gobierno, el milenio. Van a ser 1000 años. Esto usted lo va a encontrar en el libro de Apocalipsis. Hoy no es el tema del milenio, pero estamos seguros que la iglesia un día veremos al Señor. Y dice entonces, para recibir al Señor en el aire, note la palabra, para recibir. La iglesia sale al encuentro del Señor a recibirlo y luego de regreso a la tierra.
¿Por qué? Porque la tierra va a experimentar cambios climáticos. Dice Romanos capítulo 8 que la creación gime con dolores de parto, la manifestación de los hijos de Dios. La tierra ha sido, hermanos, estropeada en muchos sectores. Por eso cuando hablamos del tema de los huracanes traen la limpieza en la marea roja, limpian el clima. Muchas bacterias son eliminadas con los huracanes. Pero hermano, cuando Jesús venga, va a haber un clima glorioso como el del paraíso, como el del Edén al principio. Es que hermano, como comenzó la tierra, así termina. Comenzó con gloria, termina con gloria. Comenzó con familia, terminará con familia. Usted es parte de esa familia, yo soy parte de esa familia. Decimos amén. Ok. Dice Pablo entonces que recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, esta palabra es muy importante, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero hay veces que usted ve en internet desaliento, mensajes de dramatismo. Algunos escatólogos son espantólogos. Porque en vez de hablar de escatología, la escatología es el tema de los eventos en orden de la venida del Señor. Pero ves que espantamos a la gente. Hermano, el tema de la venida de Jesús no es un tema de espanto, es un tema de gloria, es un tema de anhelo, es un tema de crecimiento, es un tema de avance. Ahora, ¿qué es importante? Mantener la fe. Hermano, si no hay fe, hay lo otro, duda. Confusión. Por eso Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, hablamos de que Jesús profetizó en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas que estas señales tendrían que ocurrir. Así intercedamos, así oremos, esto continúa, esto va. Señor, que no venga, hermano, eso es una oración equivocada. Hay cosas que aunque oremos van a ocurrir. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Padre, que todo lo que suceda sea para la gloria de tu nombre, que todo lo que ocurra sea para que nos volvamos a ti, para que nos alineemos espiritualmente. Por eso cuando Jesús habla en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 4, eso lo compartí el miércoles, Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y hablé el miércoles de lo que es el engaño. Mucha gente está siendo engañada, confundida, directamente o a través de los medios de comunicación. Vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Y dijo el Señor, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Creo, hermanos, que lo que estamos viendo en muchos lugares es eso, principio de dolores. Y dice el Señor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Y quiero detenerme en este punto. El tropiezo es un tema que tenemos que cuidar en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un tema que la iglesia no debe de pasar por alto, no debe de evadir. Ese es el tema de la apostasía. La apostasía, hermanos, es un tema tan sutil que se está metiendo en un sector de la iglesia. De hecho, la Biblia habla de una iglesia que se llama la iglesia apóstata. Cuando la gente pregunta, porque aquí dice, muchos tropezarán entonces. Y como consecuencia, dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y aparte, para intensificar el problema de la apostasía, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, tú estás en esa lista. Usted va a perseverar hasta el fin en el nombre de Jesús. Este será salvo. ¿Y como resultado? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, pero no antes. Ahí mismo, en la carta que estábamos leyendo de Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo número 5, ahora entramos al 5, leí el 4 cuando comencé el tema. Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero vendrá el Señor como ladrón, no para la iglesia, sino para el mundo. Usted y yo sabremos cuando Él regrese. Estaremos listos para su venida. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya se lo dije, la iglesia no será sorprendida con la venida del Señor. La iglesia estará percibiendo, Él viene. Y cuando Él venga, usted va a decir, tenía razón. ¿Qué novia? Pregunto, ¿qué novia se casa sin estar lista? Cuando yo me casé con la pastora Leti, le avisé a mi suegro. Nos preparamos. Fuimos a comprar el vestido, yo compré mi traje. Si hoy me lo pongo, ya no me queda. Pero nos preparamos. No, ella no salió por la ventana, salió por la puerta. Pues la iglesia saldrá por la puerta a recibir al Señor. Fijamos un día, una hora, un lugar. Lo mismo ocurrirá con la iglesia. Hay un día, hay un lugar donde Cristo se va a encontrar con su iglesia, y la iglesia no va a estar desapercibida. La iglesia estará anhelando, y dice Pablo, a los, Él viene por los que aman su venida. Claro, mientras Él viene, estamos trabajando, estamos avanzando, estamos conquistando, estamos tomando lo que es nuestro. Pero para darle a Dios un buen fruto, no es una iglesia miedosa la que viene Jesús a encontrar, es una iglesia conquistadora, una iglesia que está avanzando en todos los aspectos. Entonces, nos preparamos. Yo me preparé para casamiento. Tuve que preparar un recurso. No fue algo improvisado. Lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia no improvisa, la iglesia está preparándose cada día para el encuentro con el amado. Por tanto, dice Pablo, porque todos vosotros sois hijos de la luz. Vengo a recordarte en este día que tú eres hijo de la luz. Tú y yo no estamos en tinieblas. Somos hijos del día, no somos de la noche. Diga conmigo, no soy de la noche. Ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Diga conmigo, la coraza de fe. El tema de la fe es un tema glorioso, hermanos. La iglesia que va a encontrar a Jesús es una iglesia con una fe radiante, con una fe conquistadora. El tema de la fe no es un tema nuevo. En el antiguo pacto, desde las primeras ofrendas, Abel trajo una ofrenda a Dios por la fe. Él creía que Dios pedía sacrificio de sangre y lo hizo por la fe. Cuando entramos al tema de la Pascua, aquella noche cuando Moisés dice a los padres de familia, señores, todo mundo tome un cordero por familia y tomen la sangre. Hermano, la protección no era la sangre, la protección era la fe en una palabra que se dio a un hombre llamado Moisés, que si se ponía sangre había protección. Hermano, de nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros si no tenemos fe en el poder de su sacrificio. Hay mucha gente que todavía no es salva, no creen en Jesús.
Pero los que nos hemos acogido por la fe a ese glorioso sacrificio, creemos por la fe que Cristo murió por nosotros, creemos por la fe que Él resucitó, creemos por la fe que Él nos da vida eterna, creemos por la fe que Él nos puede prosperar, creemos por la fe que Él nos puede sanar. Todo el tema en la Biblia se llama fe en Él y en su palabra. De nada sirve que esté la riqueza a la mano, la sanidad a la mano, la salvación a la mano, si no hay la fe para creer en eso que el Padre puso como un recurso. En el antiguo pacto, la sangre del cordero era una señal solamente, pero había que obedecer a una palabra dada por el profeta Moisés. Señores, si ponen sangre, ustedes están diciendo: yo creo a la palabra que Dios dio, que la sangre es la señal para que tengamos protección. Esto era una figura de lo que había de venir, de lo glorioso que es la sangre de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia del Señor tiene que estar con una fe perseverante, una fe no titubeante, una fe conquistadora. Por eso dice el apóstol Pablo aquí en esta carta: porque nosotros, dice, no, perdón, verso 9, porque nos ha puesto Dios para no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La protección que tenemos es por Jesús. Él es nuestra protección. ¿Quién murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Por lo cual, insiste una vez más fuertemente el apóstol: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo, en la siguiente carta que escribe a la misma iglesia de Tesalónica, pero ahora en el capítulo número 2, vaya conmigo a la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, está hablando el apóstol Pablo el mismo tema. Y yo decía: pero ¿por qué Pablo pone tanto énfasis en el tema de la venida del Señor? Porque, hermano, el tema de la venida del Señor es un tema de actualidad para la iglesia del Señor. No podemos dejar en un archivero el tema de la venida de Jesús. Por eso adoramos, por eso cantamos, porque sabemos que le hemos de ver cara a cara. Oh, eso va a ser maravilloso, hermanos. Será el día de justicia para la iglesia y el día de juicio para un mundo que no creyó en la muerte y resurrección de Cristo. En el capítulo número 2 de la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, ni por Facebook, ni por Instagram, ni por YouTube. Aquí le pondría a Pablo, si eso existiera antes. Hermano, uno se desanima al ver unos comentarios tan ridículos en el Facebook. En YouTube, unos videos de desilusión que te desorientan. Pero ¿sabes por qué Dios permite eso? Para ver quiénes son de veras y quiénes no son. Para ver quiénes están hechos de veras. Y van a decir: a mí no me mueven ese tipo de comentarios. Yo sigo adelante a Cristo. Yo sigo amando al Señor porque mis ojos lo verán. Pablo dice: hermanos, esto no es un tema nuevo el día de hoy. Desde el tiempo de Pablo había creyentes turbados. Mire, hay gente, imagínense, hermanos, ni siquiera tiene que venir la persecución. Hay gente que por un simple saludo se ausentan de la iglesia. Un hermano que se levantó mal, tal vez se peleó con la suegra, se peleó con algún hermano que se levantó mal, se peleó con la suegra, con la esposa, y vino a la iglesia y vino arrasando con todo el mundo. Dice: me voy, aquí no hay amor. ¿Y cómo vas a actuar cuando venga la persecución? ¿Y cómo vas a actuar cuando venga lo de veras, lo fuerte? Mis amados hermanos, tenemos que entender que, como dijo el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo voy a ausentarme del cuerpo de Cristo? ¿Cómo voy a ausentarme de hacer lo que Dios me da en su palabra
por una cosa tan ridícula, por un comentario, una mueca. No me saludaron. Uy, tengo 2 años que invité a fulano para que me reciba como amistad en Facebook y no me ha recibido. ¿Dónde está el amor? Y usted se ríe, pero es la realidad, hermanos. O hay gente que de repente se va, es que se rieron de mí porque vine vestido de tal manera. Hermano, usted no aguanta nada. Usted es de dulce entonces. Pablo dice claramente que tenemos que cuidarnos. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, no os dejéis mover fácilmente, y tristemente hay gente que fácilmente de nada se desaniman. De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Declare conmigo, no me dejaré engañar. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Note, la venida del Señor no es si antes no viene la apostasía. La apostasía tendrá que ser una depuración de la iglesia, entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Porque no todo lo que brilla es oro, hermanos. Y dice Pablo aquí, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, quiere decir que Cristo no viene sin que antes no venga el anticristo. Primero se va a manifestar el hijo de pecado, el hijo de perdición, y luego vendrá el Señor. Le va a pegar una exhibida tremenda. Dice que lo va a matar con el espíritu de su boca. Tendrá que venir eso, hermanos. No lo podemos evitar. Señor, que no ocurra, hermano, eso va a ocurrir. Más bien, pidamos fe para estar listos para aquel gran día. Entonces, dice aquí, que primero viene la apostasía, después se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se ha pensado que el anticristo saldrá de la propia iglesia. Es tremendo cuando de repente personas con una tremenda unción se sienten como que fueran Cristo. Y Dios permite eso para manifestar las intenciones del corazón. Pero usted y yo, hermanos, no vamos a comernos todo lo que nos den. Vamos a comer solamente la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Decimos amén. Entonces, le dice Pablo a esta iglesia, señores, nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. También después Pablo a Timoteo, a un joven ministro que estaba con un ministerio poderoso, le aconseja, primera de Timoteo 4:1, dice, le dice Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, ¿de qué? De la fe. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¡Wow! Doctrinas de demonios. Después, en la siguiente carta a Timoteo, segunda de Timoteo 3:1, le dice Pablo a Timoteo, también debes de saber esto, que en los posteros días, una vez más, vendrán tiempos peligrosos. Cuando hablamos de apostasía, la apostasía, ¿qué es apostasía? Recuerdo que hace como 2 años, vino el abuelo Norman y nos habló un poco el tema de la apostasía. ¿Este es un término nuevo? No, esto está en la Biblia. El tema de la apostasía no es un tema nuevo, ya estaba escrito. Se avisó, se anticipó a los creyentes. La apostasía viene de una palabra griega que significa estar fuera de o colocarse fuera. Y si queremos ir en términos escriturales, la apostasía simplemente es el abandono de la fe en Jesucristo. O sea, es creer en Cristo y en alguien más. Hermanos, somos solo Biblia y solo Cristo. No hay más. Dije solo Biblia y solo Cristo.
O sea, el apóstata empieza sutilmente a renegar contra la doctrina fundamental que ha recibido. Y ahí es donde está el peligro. Podemos empezarnos a deslizar. Es el abandono de la fe. No solamente es desconocer a Cristo, sino que a través de esto, desconocer sus enseñanzas, sus mandamientos, sus consejos, incluso ir a un punto donde está en contra de la palabra de Dios. La apostasía no solamente es falta de fe, no, es ir más allá, es atacar la fe. Creer que Jesús, no solamente que es Jesús, sino poner a otros al mismo nivel de Jesús, y eso es bien peligroso. Sabemos que usted y yo solamente a través de Cristo tenemos vida eterna, a través de nadie más, solamente a través de Jesús. ¿Lo cree conmigo, hermanos? Entonces, el abandono de la fe será un tema en los últimos tiempos. Muchos, dice Pablo, van a abandonar la fe, van a apostatar de la fe. Incluso cuando usted ve la Biblia, Pablo lo experimentó en carne propia. Hubo compañeros de ministerio de Pablo que apostataron. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Hermano, él dijo, el que cree estar firme, mire que no caiga. En una de sus cartas dice, os saluda Lucas, os saluda Demas, mis colaboradores. Después dice, hermanos, Demas me abandonó. ¿Pero cómo? Sí, lo abandonó. Tal vez Demas no aguantó la presión del ministerio, las críticas, las persecuciones. Dijo, no, esto no es para mí. Mis amados hermanos, en tiempo de bonanza todo el mundo dice amén. En tiempo de abundancia todo el mundo brinca y patalea y profetiza, aleluya, gloria a Dios, santo. Ah, vamos a ver cómo reaccionamos cuando venga la presión. Por eso dijo David, aunque se levante contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, Dios pelea por nosotros. Dije, Dios pelea por nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Entonces, la apostasía es un tema que tenemos que cuidar. Según las palabras griegas, apostasía es salirse del camino o continuar caminando de manera paralela, pero arribando en un destino diferente. Hermanos, hay muchas drogas espirituales que el diablo está mandando a la iglesia. Una de ellas se llama indiferencia, sueño espiritual, letargo. Hay gente que está como aletargada. Puede estar la gloria de Dios y dice, no, yo no vi nada. No, ¿qué gloria? ¿Qué gloria? ¿No viste la gloria? ¿Pero cuál? Hay un letargo espiritual, hermanos. Puede estar Cristo mismo ahí y no pasa nada. ¿Por qué? Porque así ha perdido la fe. Cuando usted se levanta en la mañana, Señor, yo creo que este será un buen día. Creo que tú estarás conmigo. Sé que las cosas no son fáciles, pero contigo todo será posible. Dice Dios, prepárate, muchacho, porque este día va a ser un día de milagros, un día de abundancia, un día de rompimiento. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Se habla de uno de los muchos ministros, y hablando de esta nación, que un día él prometió solemnemente a su congregación que nunca en la vida usaría en sus mensajes la palabra pecado. Y de esta manera él, sin darse cuenta, por no querer molestar a la gente, infectó a la congregación. Hermano, el pecado es pecado aquí y en China. Y Cristo llevó nuestro pecado. Y el pecado es un tema que no podemos rodear. La paga del pecado es muerte. Pero dice la Biblia que Dios tiene una dádiva gloriosa, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque el tema de la apostasía es un tema que Pablo penetra a las iglesias. No solamente a esta iglesia de Tesalónica, sino a los corintios. Se lo dijo a Timoteo. Pero Jesús mismo habló que la apostasía sería una señal clave, y usted y yo tenemos que estar con las antenas bien paradas y decir, Señor, no me voy a contaminar, no me voy a contagiar, yo estaré listo para tu encuentro. Pero es tremendo, hermanos,
que hay evidencias que la iglesia, o hay un sector de la iglesia, no es toda la iglesia, hay una iglesia que se está guardando, hay una iglesia que está penetrando en la sociedad, hay una iglesia que así como Daniel, así como Nehemías, así como Moisés brillaron en lugares de oscuridad, usted y yo vamos a brillar donde hay tinieblas. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Pero es tremendo, apláudale al Señor ahí en su lugar. Es tremendo ver gente que un día estuvieron en la fe y hoy están de cabeza, hermanos, de cabeza. Usted dice, no lo puedo creer, hermano, esto no es, no debe ser sorpresa para nosotros. Es tremendo ver en ciertos sectores de la iglesia, no dije en toda la iglesia, en ciertos sectores de la iglesia, una vida frívola de muchos cristianos. Se ha perdido el sentir de amar a Dios. Cada día se toleran más cosas dentro del seno de la iglesia. Cierta permisividad. Yo creo en la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es gloriosa. Pero dice Pablo, no más que no usemos esa libertad y caer en un libertinaje, en una depravación. Es tremendo cuando vemos que en la iglesia se introducen estilos, conceptos equivocados en la adoración, en la palabra, en la enseñanza. Y empezamos a decir, bueno, amén. Estamos en un nuevo milenio. No, ¿cómo que amén, hermano? ¿Cómo que amén? No, no, no. Dios no cambia. Dije, Dios no cambia. Y tenemos discernimiento y tenemos al Espíritu Santo para decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. Y tremendo es cuando hay un desprecio en ciertos sectores a la instrucción. No se puede corregir a la gente porque la gente dice, me voy. Al cabo hay muchas iglesias. Ah, ok. Bye bye. Pero no vamos a negociar. Cristo no pagó cualquier precio en la cruz. Él pagó un precio altísimo, precio de sangre. Fue una muerte violenta. No tenemos concepto claro de la muerte de Cristo, hermanos. Dijo Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero lo que ocurrió en la cruz fue demasiado violento, hermanos. No solamente fueron los clavos, eso no fue nada. No solamente fueron los azotes de los romanos, que fueron 39, aplicando la ley. No, no, eso no fue nada. Lo que ocurrió en Cristo en su muerte fue lo que el peso. Dice que Jesús no solamente llevó el pecado, Él se hizo pecado. Eso merece respeto de parte de la iglesia. Hermano, basta de vivir una vida doble. Tenemos que volvernos a Dios. Dije volvernos, yo soy el primero. Dije volvernos a Dios. Porque tristemente se ha perdido el sentir de propósito. Se ha perdido el sentir de consagración en muchos púlpitos. Donde se ha degenerado el ministerio. Ya no hay validez, ya no hay solidez. Ya no hay el temor de Dios. Se ha perdido el temor de Dios en muchos púlpitos. Que Dios nos ayude a vivir en su consejo, a vivir en su temor, a vivir en sabiduría para que el día que Él venga, dice que no nos alejemos de Él avergonzados. Es tremendo ver una marcada indiferencia hacia la palabra de Dios. Se ha metido el materialismo, hermanos. No manejamos bien la prosperidad. Tan pronto Dios prospera y la altivez, humildes en el tiempo de la invitación. Ah, pero llegó la abundancia y es una arrogancia tremenda. ¿Por qué cambiar si Dios nos ha prosperado? Dijo Dios a su pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque yo soy el que te introduzco. Y no te olvides que en la tierra de abundancia no dejes de adorarme. Hermanos, todo lo que tenemos es por Él. Dije, lo que somos es por Él. Y lo que vendrá es por Él. No, hermanos, que Dios sabe. Estoy demasiado ocupado. Ah, entonces es mejor que baje el asunto para que te vuelvas a Él. Es que Dios sabe. Tengo una agenda muy llena. Y pregunto, ¿qué espacio ocupa Dios en tu agenda? ¿Aló? Una vez, platicando con una de mis hijas. ¿Y cómo estás, hija? Bien, papi. En llamadas. Y Dios me habló. Dijo, dile a mi pueblo que ellos están en llamada. Que cuando yo llamo,
me abran su corazón. Que cuando me hablo, cuando yo llamo, me contesten el teléfono. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tremendo cuando vemos en la iglesia un espíritu de competencia. ¿Quién tiene más? ¿Quién gana más? ¿Quién hace más? ¿A quién Dios usa más? Ja, hermano, es Él. Es su gracia. Usted y yo sin Él no somos nada. Con Él todo cambia, pero sin Él todo cambia. Sin Él somos un desastre, somos la vergüenza. Hermanos, qué tremendo. Se ha metido el protagonismo a las iglesias. Y lo digo con vergüenza, lo digo con vergüenza, el señorío de muchos púlpitos. Cuando Dios nos llamó a servir a la iglesia, no a servirnos de la iglesia. Amar a su pueblo para que ellos amen al Señor. Y cada día vemos que se sustituye. No estoy en contra de la psicología cuando es cristiana, pero qué tremendo cuando se sustituye la psicología por la Biblia. La palabra de Dios es vida para nuestra alma. La palabra de Dios es vida para nuestro espíritu. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué quiere Dios? Que usted y yo estemos alertas. Y Pablo dijo que este día no sorprenda como ladrón. Si una cosa tenemos que pedirle al Señor cada mañana: Señor, quiero estar listo para tu venida. Señor, quiero estar listo para tu venida. Sí, igual tengo mucho trabajo, tengo muchas ocupaciones, pero Señor, te invito para que en mi trabajo tú me acompañes. Que en mi trabajo sea luz. Que no sea carga para mis compañeros, sino que sea un estímulo, un testimonio para que otros vengan al conocimiento de tu palabra. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y le voy a dar algunos consejos. Al menos hay 5 cosas que tenemos que hacer. Primero, humillados. Diga conmigo: humillados. Y cuando hablo de humillados, es estar abiertos a la voz de Dios. Hermano, Dios todos los días quiere hablarnos. ¿Cuándo? Todos los días. Cuando leo Proverbios, el libro de Proverbios se le ha considerado el libro de la sabiduría. Y es tremendo cuando usted ve a Cristo, que es la sabiduría de Dios, hablando ahí en Proverbios. Déjeme le leo algunos versículos de Proverbios. Proverbios capítulo número 1, versículo número 20. La sabiduría clama en las calles. Y cuando usted y yo entendemos ahora en Cristo quién es la sabiduría, dijo Pablo, Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Y yo veo a Jesús en las calles clamando. Veo a la sabiduría clamando en las alcaldías. Veo a la sabiduría clamando en los negocios, en los hogares, diciendo: alza tu voz en las plazas, en las calles. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo quiero su espíritu, yo quiero su presencia, yo quiero su sabiduría. Yo haré derramar mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisieron oír. Yo pregunto: ¿cuánta gente está oyendo la voz de Dios, pero no la oyen? Está Dios hablando a través de un problema, alguna circunstancia, y dice: no sé qué pasa. No oyes la voz de Dios, hermano, que te está hablando y te dice: búscame. Dios demanda más tiempo de nosotros para las cosas claves. Y dice: por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, pero nosotros decimos: Señor, atendemos a tu consejo, queremos oír tu palabra, queremos oír el consejo de tu Espíritu Santo. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere
cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Y por eso vino Harvey. Y por eso vino Irma. ¿Y esto es para qué? Para que nos volvamos a Él. Pero hay gente que ve la tempestad y no se hincan, hermano, murmurando de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Él está en el torbellino, diciéndote, vuélvete a mí. Mira, hermano, en un día se hizo pedazos lo que se construyó en 50 años. Pero vengo a decirle que también Dios en un día puede recuperar, hace que tú recuperes. Y si no, pregúntele a Job, en un día recuperó todo Job. Si nos volvemos a Él. Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Ay, 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 ay. Es que hay un tiempo donde podemos encontrar a Dios, pero habrá un tiempo, dice Apocalipsis, donde la gente pedirá que la muerte venga y la muerte ni la muerte vendrá. Es el día de la ira, pero usted y yo no estaremos en la ira. Usted y yo fuimos puestos para salvación. Dice, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Señor, ahora sí, pues ya no. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano, deje limpio su camino. Y creo que la iglesia debe dejar ciertas cosas, hermano, que nos están perturbando, nos están alejando de Dios. Este es un tiempo de llamamiento a volvernos a Él con todo el corazón. Si queremos verlo en su venida, tenemos que volvernos a Él. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Oh, pero tú y yo decimos, yo amo tu sabiduría. Tú y yo decimos, yo amo tu palabra. Y como decía la canción, en el tiempo de la adoración, correremos a ti, Señor. Queremos más de ti. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo quiero más de ti? Pueden decir conmigo, yo quiero más de ti, Señor. Queremos más de ti. Estás trabajando, sí, trabajando fuerte, pero quiero más de ti. Usted, hermana, está en su cocina. No estás pensando mal de tu esposo. No, yo quiero más de ti, Señor. Cuido a mi esposo y quiero más de ti. Cuida a mis hijos, quiero más de ti. Sí, todo mundo trabajando, dice Pablo, cada quien ocúpese de sus negocios, pero incluyamos a Dios en nuestros negocios. Incluyámoslo a Él en nuestra agenda. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, me pueden dar música, por favor, el piano. Y no escogieron, dice, el temor de Jehová, pero nosotros escogemos el temor de Dios. Dije, usted y yo escogemos el temor de Dios. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hermano, hay una prosperidad que viene del mundo. Esa prosperidad nunca te sacia. Oh, pero hay una prosperidad que viene de Dios. Esa prosperidad te hace dormir tranquilo. Esa prosperidad te cuida de la arrogancia. Esa prosperidad dice, hey, lo que tú tienes vino del cielo. Mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Cuántos queremos vivir? ¿Cuántos queremos habitar confiadamente? Oigamos a Dios. Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La iglesia triunfante es aquella iglesia que no importa lo que esté pasando, dice, Señor, esto va a ocurrir, pero yo confío en tu palabra. Yo confío en tus promesas. Sé que tú no me vas a dejar, sé que tú no me vas a desamparar. Y por eso entramos al capítulo 2 de Proverbios. Hijo mío, iglesia mía, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Mire, hermano, hay gente que andan como locos buscando cómo hacerse ricos. Si así buscáramos al Señor,
buscáramos al Señor. Oh, con desesperación. Dice, si como a la plata la buscares, dice entonces, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hermanos, el miércoles, el tema que le puse al miércoles fue alerta roja. Si no miramos la luz cambiar y seguimos, podemos estrellarnos. Pero hay una luz que está diciendo: alto, 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 paren, paren. Oigan mi voz. Y decimos: Señor, habla, que tu iglesia escuche. Oh, hermanos, otros agonizan, usted no. Otros desertan, usted no. Otros murmuran, usted no. Usted está confiado en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tenemos que arrepentirnos. Primero, humillarnos. Diga conmigo: humillarnos. Segundo, tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Y arrepentimiento es cambio de pensamientos, cambio de mentalidades. Tercero, regresar a la palabra. Diga conmigo: volver a la palabra. Y hermano, esto es fuerte lo que le voy a decir, pero tenemos que abandonar todo aquello que no está en la palabra. De repente nos llenamos de cosas que no es Biblia. Nos llenamos de conceptos que no es Biblia. Y los defendemos con tanta fuerza, pero no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo dijo fulano, ok. Lo dijo él, pero está en la Biblia. No, no está. Entonces, I'm sorry, bye bye. No es comida de Dios. Y tenemos que volver al diseño. Diga conmigo: volver al diseño. Póngase de pie. El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, tiene que ser tajante por protección a nuestra vida cristiana. Tiene que volver al tema de la fe. Y dice: hermanos, no habla a los no cristianos, habla a la iglesia: hermanos, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, pidámosle al Señor que cada día nuestra fe sea una fe creciente. Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pero dice: pídala creyendo, con fe. Y yo creo que usted en esta mañana está aquí porque usted cree en su palabra, porque usted cree en sus promesas. Pero ¿qué le parece si le pedimos en esta mañana al Señor al menos una de estas cosas que nos ayuden a volver? Es humillarnos. Diga conmigo: humillarnos. Tenemos que humillarnos, hermanos, porque a los humildes los atiende Dios. Dice la Biblia: yo habito con el humilde y quebrantado de espíritu. Padre, esta mañana estamos conscientes que estamos en un tiempo glorioso. Para algunos es el peor tiempo. Para algunos es el tiempo más, el peor tiempo. Pero para la iglesia es el mejor tiempo. Porque es el tiempo de crecer, es el tiempo de buscarte, es el tiempo de encomendarnos en tus benditas manos. Señor, nos humillamos delante de ti. Si usted quiere conmigo en esta mañana unirse y hacemos un altar aquí al frente, lo puede hacer en su lugar, porque Dios mira la actitud. Pero si usted quiere unirse conmigo, le gustaría venir conmigo aquí al frente y decirle al Señor: queremos más de ti, queremos más de ti, queremos más de ti. Nos humillamos, nos humillamos, nos humillamos. Y que
Si hubo alguna palabra que usted sabe que fue para usted, le invito a que venga conmigo aquí al frente y hagamos un altar de gratitud diciendo: Señor, nos humillamos, queremos más de ti. Yo quiero más de ti, yo quiero más y más. Oh, más, 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 más. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. Volveos a mi reprensión. Y la palabra reprensión no es castigo, es ordenamiento. La palabra reprensión es simplemente esclarecer la mente para oír la voz de Dios. Reprensión tiene que ver con alinearnos a su mente, a su palabra, a su diseño, a su propósito. Oh, queremos más. Queremos más. Es una necesidad, es el anhelo. Con todo el corazón. Y marabababababa socotorororo. Queremos más. Queremos más. Más y más. Más de ti. Porque bueno es Dios. Grande es su amor. Bueno es nuestro Dios. Él es bueno. Él es bueno, iglesia. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Yo lo gritaré. Bueno es nuestro Dios. Eso es una declaración de amor, es una declaración de fe. Más y más y más y más y más. Queremos más de ti. Aleluya. Oh, yes, 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 yes. Kera ba 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 shara katara ba 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 soko tororo. Queremos más de ti. Eso. Que se enciende el altar. Que se encienda el fuego de Dios en tu vida. Porque bueno es Dios. Grande, 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 grande. Yo lo gritaré.
por siempre. Le voy a invitar que levante una oración. Dígale: Señor, me humillo. Levanta una oración en tu lugar. Dile: Señor, me humillo delante de ti. Límpiame, 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 límpiame. Corra, ba, 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 se. Límpiame, Señor, límpiame, límpiame, límpiame. Oh, límpianos, oh Dios, límpianos. Oh, yo lo gritaré. Me humillo, me humillo. Por cien. Mientras sigue la música, siga orando. Mientras sigue la música, siga orando. Dígale: Señor, nos humillamos. Dígale: me humillo delante de ti, Señor. Me humillo, me humillo. Límpiame. Limpia, limpia tu iglesia. Perdónanos, perdónanos. Ha habido altivez, ha habido arrogancia, ha habido contienda, ha habido orgullo. Perdónanos, perdónanos. Oh Señor, te hemos buscado cuando hemos querido. Te hemos buscado, Señor, cuando hemos podido. Pero tú demandas que te anhelemos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Que te busquemos. Que te busquemos, que te busquemos. Levanta tu clamor, dile: Señor, quiero amarte. Dile: quiero amarte. Ahí en su lugar, dígale: Señor, quiero amarte. Quiero amarte, Señor. Quiero buscarte con todo mi corazón. Fuera todo letargo, fuera toda indiferencia. Sharababababababasai. Oh, recatarararabasai. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu, ven. Amado Espíritu, amado Espíritu, amado Espíritu, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Hay un altar para ti, amado Espíritu, ven sobre nosotros. Amado Espíritu, ven sobre tu iglesia. Oh Señor, limpiados por tu palabra, limpiados por la sangre de Jesús hemos sido limpios por tu palabra, hemos sido limpios por la sangre preciosa de Jesús. No tenemos derecho, Señor, a hacer lo que queramos. Somos tuyos, te pertenecemos a ti. Amado Espíritu, cada día, cada momento de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, queremos vivir para ti, Señor. Rodéanos de tu temor, rodéanos de tu sabiduría, envuélvenos en tu poder. Oh Dios, queremos estar listos para la final trompeta. Queremos estar listos para ese rugir del cielo y diremos: heme aquí. Diremos: estoy listo, Señor, estamos listos para el encuentro contigo. Oh Dios, nos limpiamos en tu palabra, nos limpiamos en tu palabra. Oh Señor, hacemos la guerra contra todo letargo espiritual. Hacemos la guerra contra toda indiferencia fuera en el nombre de Jesús, toda sordera espiritual fuera en el nombre de Jesús, toda ceguera. Hoy se abren los ojos espirituales y aplicamos la oración de Pablo. Oramos para que nuestro entendimiento sea abierto, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos ver que el cielo está a nuestro favor. Oh, que el cielo está a nuestro favor. Que el cielo está a nuestro favor. Gracias. Dígale gracias porque tú estás en mí. Dígale gracias porque tú estás en mí. Hay conciencia de su presencia. Hay conciencia de su poder.
Oh, maravilloso. Aleluya. Que rara la basek. Que rara la basek. Que rara la basek. Te amamos, amado Espíritu Santo. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Oh, caracatarabababaso. Oh. Habla cada día nuestra vida, Señor. Límpianos cada día con el poder de tu palabra. Señor, bendigo a este pueblo. Hágame un favor, levanta tus manos. Bendigo a este pueblo, bendigo a este pueblo, bendigo a este pueblo. Declaro fuerza en tu vida para amar a Dios sobre todas las cosas. Iglesia del Señor, usted que me está oyendo por internet, declaro fuerza en tu vida para amar a Dios con todo tu corazón. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No negociarás, vas a ir en pos de Él. Serás como los amigos de Daniel. No se van a doblegar ante ninguna propuesta, ante ninguna presión. Te vas a mantener firme con el Señor. Y cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Oh, Él está contigo, iglesia. Él está contigo, iglesia. Oh, matrimonios sanos, matrimonios estables, hombres saludables, mujeres saludables, niños saludables, jóvenes saludables, todos amando a Dios, todos orando, todos amando, todos trabajando en pos de Dios. Señor, bendecimos a este pueblo, bendecimos a tu iglesia y declaramos fuerza y vitalidad sobre cada uno de ellos. Declare conmigo en el nombre de Jesús: yo recibo fuerza de Dios para seguir adelante, recibo fuerza para amar a Dios, para creerle a Él. En el nombre de Jesús, seguimos adelante para la gloria de su nombre. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que terminemos esta mañana celebrando al Señor. La venida del Señor será un día de fiesta para la iglesia. La venida del Señor será el día de la recompensa, hermanos. Será el día de los galardones. Va a ser el día de gloria para nosotros. Para el mundo, confusión, pero va a ser gloria para la iglesia. Va a ser un día de retribución, dijo el Señor, son días de retribución. Erguíos, levanten su cabeza porque son días de retribución. Yo quiero que celebremos esta mañana. Vamos a celebrar. Celebrando. Decláralo. Aleluya. Ojos abiertos. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Wow. Nada es imposible. Yo viviré por lo que veo. Qué linda canción. Hey, hey. Yo sé que aquí conmigo. ¡Woo! Yo sé que tú eres grande. ¡Qué belleza! Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Todo es posible. Y la fuerza tú me das.
almas. Yo creo en ti, creo en ti. Decláralo en esta mañana. Puedo y todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren. ¡Ojos abiertos! Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti yo todo lo puedo. Todo lo puedo. Es una verdad. Y la fuerza tú me das. Yes. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas. Y yo viviré por fe. Él es bueno, Él es bueno. Yes. Tendremos unos días de comunión poderosos con el Espíritu Santo, hermano. Tendrás comunión con su palabra. Porque tú y yo somos la generación que ama al Señor. Vamos a estar despedidos en esta mañana, pero yo sé que cada día nuestro amor por Él crece. Cada día nuestra confianza hacia Él crece, porque tú eres la novia del Señor, el pueblo que fue rescatado a un precio muy alto. Vamos a despedirnos esta mañana, a ir con la bendición del Señor. No olvide, 6:00 tenemos la reunión de matrimonios, a las 4 la actividad del equipo de evangelismo a través de deportes, pero todo es para la gloria del Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué rica palabra, ¿verdad? Desde la mañana pues llegamos con una palabra puntual de parte de Dios para nuestras vidas. El pedir, demandamos al Señor. Cuando lo buscamos estamos adorándole y también estamos accediendo a llamarle, y Él estamos seguros que nos va a abrir. Queremos pedirle si hay alguna persona, alguna hermano que nos, o amigo que nos visitó el día de hoy. El momento de dar la bienvenida, creo que no teníamos gente nueva, pero si durante la palabra o durante el mensaje de este día usted llegó, por favor, queremos que no se nos vaya. Hay un salón a mi mano derecha en el cual recibimos a todas las personas que nos visitan. Hay un grupo que está listo para darle la información de lo que tiene que ver con esta casa ministerial. Así de que, por favor, si hay alguien que nos ayude levantando su mano, si es primera vez que nos visitó, creo que todos somos de casa, no tenemos... Gloria al Señor. Así es de que dése un aplauso al Señor, porque usted es de casa y es bienvenido también a alabar al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Dios mío, con manos levantadas, Señor, dándote las gracias inclusive por lo que ha de venir durante esta semana, por las bendiciones y por las adversidades. Padre, que podamos, Señor, estar seguros de que tú, Dios mío, nos vas a llevar, oh Dios, a puerto seguro. Gracias por la palabra que hemos recibido, por el tiempo de la adoración, la alabanza, Padre, por todo lo que se ha hecho en esta jornada dominical y por la que resta, Dios mío, por la tarde, cada una de las actividades que vamos a estar disfrutando también. Dios mío, te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros. Presentamos este primer día de la semana, que podamos, Dios mío, tomarlo, Dios, con la autoridad que tú nos has dado, y declaramos, Dios mío, que ningún demonio, ninguna potestad
Señor tendrá, oh Dios mío, control de ella, sino que tu Espíritu Santo estará para que nosotros tomemos control en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos seguir disfrutando en tu presencia y en la presencia de nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, dele fuerte el aplauso al Señor. Disfrute dándole la mano a su hermano, al que tiene a su lado, y dígale qué bueno verte en la casa de Dios. Dios les bendiga. Amén. También anunciamos que este viernes hay servicio de jóvenes. Youth Service this Friday. Están todos invitados.